El fin de los años de bonanza para los países latinoamericanos ha resultado en un estancamiento de los ingresos y el crecimiento de la proporción de la población viviendo en pobreza. Esto es Indigonomics. Después de la bonanza vienen los años de vacas flacas. Y en Latinoamérica, una de las regiones más desiguales del mundo, nadie siente esto tanto como quienes viven en pobreza. En la década entre el 2000 y el 2010, las materias primas que son las principales exportaciones de la región experimentaron un fuerte boom, resultando en un incremento de más de 100% en sus precios durante este periodo. Este aumento vertiginoso se vio alimentado por el creciente consumo de China y de otros grandes mercados emergentes, y trajo consigo una ola de inversiones a Latinoamérica. El resultado fueron mayores tasas de crecimiento económico, caídas en las tasas de desempleo y el crecimiento en los ingresos promedio para quienes más lo necesitan. Entre 2003 y 2008, los ingresos promedio del decil más pobre de la población latinoamericana creció a una tasa anual de 7%, más del doble que el 3.2% al cual crecieron los ingresos del decil más rico durante el mismo periodo. Este crecimiento en los ingresos resultó en una reducción de 7.7% en la tasa de pobreza latinoamericana y en una caída de 8.9% en el coeficiente de desigualdad de la región. Pero hoy la historia es otra, y los éxitos latinoamericanos se han convertido en decepciones. La desaceleración económica de China y el colapso resultante en los precios de las materias primas han golpeado fuertemente a la región. A diferencia de lo ocurrido en la década anterior, entre 2010 y 2013 el crecimiento anual de los ingresos promedio de la población más pobre de Latinoamérica fue de solo 3.9%. Para leer más sobre este y otros temas, accede a la página reporteindigo.com. Muchas gracias y hasta la próxima.